Vea, el balón. Y el balón pasó donde estaba el partido de Castellón. Bueno, creo que ha sido muy positivo el poder contar hoy con dos equipos de diferentes características para ver un poco cómo se adapta el equipo a diferentes entornos. Hemos visto un contexto donde a lo mejor el Atlético de Madrid pues nos ha sometido más y nos ha metido más en campo propio, y luego también un contexto donde hemos tenido que ser más protagonistas y hemos tenido que encontrar espacios ante un rival bien ordenado. Así que creo que tenemos que sacar conclusiones muy positivas. Esto nos sirve para ver por dónde tenemos que seguir trabajando, y la verdad que muy contentos. Pues la verdad que una maravilla. Nos han acogido genial. Creo que ha habido feeling desde el principio. Creo que se sienten identificadas con la manera de jugar que intentamos promover. Evidentemente ahora estamos en fase de construcción y se ve que todavía el equipo pues tiene ciertas carencias y que a lo mejor en algún momento pues tenemos dudas en determinados momentos del juego, pero poquito a poco vamos cogiendo cosas. Veo a las jugadoras cada vez más cómodas. Como tú dices, han incorporado jugadoras esta semana, que ya nos hacía falta también ver que la plantilla está ya más compensada. Y recuperando jugadoras que estaban un poco fuera por alguna molestia y demás. Así que yo creo que ahora el nivel competitivo va a aumentar. La gente va viendo que se acerca el inicio liguero y eso pues al final es favorable en los entrenamientos. Bueno, pues estas primeras sensaciones siempre son buenas, volver al equipo, volver a estar con ellas, tratando de aplicar lo que he podido ver esta semana. Hay muchas cosas nuevas, entonces todavía en proceso de adaptación, pero muy feliz con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado. Hay muchas cosas por corregir, pero todavía tenemos dos semanitas para seguir en este camino.